Bueno, saludo al señor Carlos. ¿Alcántara? No, no, Carlos Hernández es... No, él no. Es la segunda opción. Sí. Saludos, aquí en su programa. Cardín en la red. Ah, Cardín. Es pescador. He hecho un jurado para hacer el hoy soy. No el yo soy, sino hoy soy. En Willa hemos cambiado con él. ¿Listo? ¿Empezamos? Hoy en Carlín en la Red, dos grandes maestros de la comicidad, del humor, de la creatividad. Además, el maestro Fernando Armas. Y aquí está su sobrino. ¿Quién es? No, yo, Miguel Moreno. No, yo sé, pero... No, pero soy su sobrino. Yo sé, su sobrino. Miguel Moreno, extraordinario también. ¿Cómo está, Miguel? Bien, Carlos. Gracias, Fernando. Hay mucha gente que no sabe. Carlito, ¿qué tal? Maestro, ¿cómo estás? Hay mucha gente que no sabe que son de verdad. En realidad. La gente piensa que le digo tío por patería. Por la edad. Por la edad. Sí, es tú. Sí, él es hijo de mi hermana Gladys Armas. Y él es Miguel Moreno Armas. Claro. Y mi sobrino, lo quiero mucho y lo felicito siempre porque ha avanzado en su carrera artística muy bien y con mucha versatilidad, gran talento. Solita se la ha ganado. Solito. Pero tú lo veías a él de chiquito y era tu inspiración. No, bueno, es siempre para todos los que de alguna manera quieren seguir la carrera, ¿no? Creo que es un referente. Sí, lo veía cuando era niño ahí en la casa, ahí en Chiclayo. Teníamos un micrófono, él siempre iba a usar el micrófono y a hacer sus voces, pero en realidad yo no sabía ni siquiera me iba a dedicar a esto, pero bueno, la vida me fue llevando por ahí y me fue dando luces sobre el talento, que es un don, ¿no? ¿Y eres el único de la familia que ha seguido a Fernando? Creo que sí, ¿no? No, hay otros que han seguido, pero no para imitar, me han seguido para tomar, para comer, para picar. Para picarlo. No, para picar no. Bueno, me han picado. Te han picado. Me tengo un sonido que me dice, pícame con seis. Con seis chelas, creo que lo pique con seis, uno se maría y así. Pícame con seis. ¿Y cuál es la primera imitación que viste de tu tío que dijiste? Creo que la Mariela Balbi, ¿no? Mariela Balbi. Ah, Mariela Balbi. Con las piernas, pues yo. Claro. O sea, después de Mariela empecé con Laura Bozzo. Ya. Yeah. Yo no me depilo las piernas porque no tengo pelos en las piernas. O sea, tengo piernas de mujer. Ya. O sea, porque dicen, oye, qué suerte que tienes tú, que tú tienes tus piernas tan sin nada. Peladas. Peladas. Y no solamente tengo la suerte de ellos, sino más arriba también soy lampiño. También. Soy un muñeco, así, tío. O sea, así como hacen los muñecos de Ken, las barras. Peladito. Peladito. Con dos lunares. Ajá. ¿En dónde están? Ahí no. ¿Quieren saber dónde están? No. Eso te pasa por pregunta. ¿Y eso es de familia? No, es una broma. ¿Cómo va a ser? ¿No eres pelado? No. Ah, yo pensé que era pelado. Todos somos. Tú sabes que la magia siempre, la creatividad hace que uno tenga que darle esas cosas a sí, la gente. Sí, no, claro. Pero Laura Bozzo fue, digamos, que un personaje que has hecho. Yo creo que lo mejor que tiene Laura Bozzo son sus piernas. Ya. Que son lo más natural que tiene, porque es lo único que le queda. Sí. Y siempre he creído que, como yo soy futbolista, me gusta el deporte, siento que por ahí vamos empatando. Ajá. Después, ya ahora su cara ha cambiado de Laura. Ya es otra cara, ¿no? Parece una vela derretida, te juro, hermano. No, se está cambiando demasiado. Pero ella, con mucha actitud y personalidad, se presenta tal cual, ¿ah? Sí. En la casa de los famosos. De en los España, de, en todo. La casa de los desastrosos, ahí está. Sí. Sí, sí. Ahora es como un ratón de laboratorio, ¿no? Sí, sí. Claro. Creo que el ratón está más guapo. Sí. El ratón. Pero un ratón de laboratorio, claro. Sí. Tú estás en dos radios ahora. Sí, tengo dos programas de radio ahí, como siempre. Tú sabes, ahí nos conocimos también en una red donde la opinión importaba. Sí. Pero bueno, nada, estamos haciendo radio siempre. Y bueno, algunos eventos también que salen por ahí, ¿no? ¿Qué tienes la presentación? Ah, aprovecho, 12 de abril. Este 12 de abril, 8 de la noche, en la estación de Barranco. Mañana. Fernando, ¿tú? Esto es en la mañana. Yo voy a ir a verlo el 12 de abril y según cómo vaya la gente, hago mi show para el 3 de mayo. Okay. El 3 de mayo con Manolo Rojas, que va a ser en Bianca de Barranco. Ajá. Le hemos titulado con la productora Susan Humor VIP. Humor VIP. VIP sexual. Ajá. Ya.
Bueno, Manolo también es un crack, ¿no? Manolo es un otro, es un crack. Entonces, yo tengo 34 años de carrera, justo estoy celebrando este mes, uh-huh. y Manolo tiene 35, 36. Pero Manolo tiene, pues, un recorrido en plazuelas, circos. Sí, claro. Yo tengo un recorrido de Chiclayo, me vine directamente a la televisión. A la televisión por Ferrando. Por Ferrando. Ajá. Sí. ¿Él te descubrió? El que me, sí, realmente fue Ferrando. Ajá. Pero el que me dio el ingreso a la televisión fue Guille. Ok. Guillermo Guille. Que también lo conoció a, claro, hemos trabajado a Miguel. ¿Ah, sí? En América. Sí. Pero chiquito. Chivolo. Él es un tipo que se le recuerda bastante por la capacidad para poder identificar el talento, ¿no? Ajá. En realidad me decía, ¿qué sabes hacer? Entonces, ahí de alguna manera... ¿Pero tú lo llevaste? No, yo solito. A mí Miguel ha caminado solo, ha tocado la puerta. En realidad... ¿Tú solito llegaste al canal? Claro. Pero la gente ya sabía, pues, me preguntaban el apellido y decían, ah, tú eres familia de Fernando. No, no quería decirlo porque ya él era una persona reconocida, pero... Ajá. Bueno, ahí me fui... Yo tampoco quería decir que... No, tenía vergüenza. No, nada, pero nada, ahí con Guille fue mi primera oportunidad. ¿Y qué, ¿no?, cosa fue lo que te dijo? A ver, imítate a Guille. Sí, yo imité. En ese tiempo estaba Lucho Trizano en América. Sí. A ver, ¿y cómo? ¿Qué tal? Realmente nota. Le vamos a hablar de Alianza, ¿les parece? Perdió ayer, perdón, empató con el gol de Notable. A propósito, sobre el... Notable. Waterman se perdió el gol, pero fue una pérdida notable, realmente, lo de... Y en ese tiempo movía mal las manos, ¿no? Pero sí. No, con él ya mató como 20 puntos. Sí, sí, sí. Está aplaudiendo. Realmente notable, ¿no? ¿Y Trizano existe todavía? Claro. ¿Cómo vas a decir eso? No, vas a decir eso. No, pero conozco desde que trabajamos en América. El sábado es su misa. No, ese... Qué malo, Lucho, un saludo. El Halder Ghost también. El Halder Ghost es esto. Mickey sin ojos. ¿Cómo? La chapa que le va a dejar el balón, le, carbón del infierno, imagino. Carbón del infierno. Qué abusivos. La primera invitación que tú hiciste, Fernando. Mariela Balbi. Pues. Mariela. Sí, Mariela Balbi. Pero más era personificar a un... Porque era una mujer, flaca. Una flaca, narizona. Claro. Sí. Después Laura Bozzo. Laura Bozzo sí tenía una cierta característica. Buenas noches, ¿no? Que era una gritona, ¿no? La defensora de la mujer, pero soy abogada, carajo. Siempre su ajo, ¿no? Mañana tocamos un tema. Mi marido está saliendo con mi vecina. Y yo le he dicho que hay que cambiarnos de barrio. Y el desgraciado está buscando cuarto para tres en el otro distrito. No, saliste con Trizano tú y de bueno, fui avanzando varias imitaciones hechas en el camino. ¿Cuáles tenías en la cartera para llevarla? Creo que las clásicas, ¿no? Las que siempre los políticos Alan en ese camino. ¿Alan lo hacías? Bueno, en ese tiempo, ¿no? Pero ya fui avanzando y hice más imitaciones deportivas, me fui pegando más a la imitación deportiva, por eso que mi show se llama Bar. Ajá. Que es vamos a reír este ya. 12 y bueno, hago bastantes imitaciones deportivas, ¿no? ¿Quién, por ejemplo? No sé, pues esto de Gonzalo. En ese sentido, culpa, Miguel se ha especializado en esa área del mundo deportivo porque hay mucha carnecita ahí, ¿no? Sí. Gonzalo Núñez, Kiefer. Gonzalo Núñez. Claro, Gonzalo Núñez, Kiefer, Trizano. Sí. Ya se está yendo los camarones. Toño Vargas. Entonces, todo eso. Claro. Todo ese material. Claro. Daniel Perido hacía también. Daniel, ¿no? Bueno, gran Daniel. ¿Cómo hacía? ¿Cómo Gonzalo Núñez que se me echa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un abrazo para todos. Un abrazo. Le saluda a Gonzalo. Vamos, carajo. ¿Qué está pasando? No es nada. Una rémora. Habla para allá. No entiende nada, Carlito. No sabes nada de fútbol. ¡Retírate! ¿No? Yo ya he caído, Fíjate, vea. Eso sale con. Y va a estar con Gonzalo. Voy a estar con Gonzalo en la estación, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Si lo encuentro. Sí, claro. No. Sí, no, sí, hay trao ahí, ¿no? Por si acaso. Hay trao. Como Quique Suero, que cuando decías su circo ponías tres funciones, ya, tres funciones. En la primera aparezco, en la segunda, tercera, no sé si iré. Porque ni él sabía que iba a ir. Que iba a ir. Qué personaje. Pero tú, son gente con la que tú has trabajado. Claro, en América yo trabajo años, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que hice Federico también Salazar, que es un personaje ahí, le puse una nariz grande. A ver.
¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al Info. No, 5 y 4 de la mañana, Verónica, ¿no? Pero le puse un maíz, ahí lo fui caracterizando, ¿no? Yo ahora estoy imitando a esta chica, ¿cómo se llama? La chica que se cayó. Ah, Albina. Albina Reyes. Albina Reyes. Sí, a ver. Mira, está solita. Cae bien, cae bien. Con Gunter Rabi. Con Gunter Rabi. Claro. El Nilo. El gran claro, Gunter. Gunter que sobrevive a todo, ¿no? Sí. Todo sobrevive. Genaro todo. Págame. Claro, Genaro Págame. Gunter Rabi. Gunter Rabi. ¿Qué personaje? No, es un gran hombre. Es un gran hombre de televisión. Sí, de televisión. Ahí en América, y mi tema más personaje, como trabajaba en el bloque deportivo, trabajaba en el fútbol, y ahí imité también el... ¿Cómo se llama? Me acordé de los letras. La verdad que estoy extasiado, papito lindo, increíble. Estoy anonadado con... Tú sabes... ¿Qué le dijo Hércules a su hijo? ¿Qué le dijo? ¡Bésame, Herculito! ¡No! La verdad que sí. ¿No? Qué buen reloj tienes. Qué buen reloj. Carlitos, ¿ah? ¿Qué marca es? Ah, no, una marquita, Rolex. ¡Oh, por Dios! No me digas que... No me diga que el gobernador... Ocorima. El gobernador de Ayacucho. Ocorima. Oye, ¿qué te parece, Fernando, eso? Está dando la hora, Dina. Está dando la hora, ¿no? No hay nada que hacer. Y ya tiene las horas contadas también. También. Sí. ¿Y Oscorima? ¿Oscorima de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Y los departamentos que tiene? ¿Las casas que tiene? Tiene razón que no quiere venir de allá. Algo debe tener de allá. Pero creo que, señor Oscorima, quisiera que sea padrino de promoción de mi colegio, Kinder King. Es verdad, tu colegio le va súper bien, ¿no? Gracias a Dios estamos ahí, a pesar de que hay mucha delincuencia y vándalos, y sabes que hay mucha extorsión. Uh-huh. Yo le he dicho a los extorsionadores que por si acaso, si ustedes me van a extorsionar, yo le doy becas a sus hijos, más bien para que estudien ahí. De repente, ¿no? Porque, que no sean como ustedes. Que no sean como ustedes, puedan progresar. No, pero en verdad que le agradezco. Una de las condiciones que para tener un colegio hay darle seguridad. Uh-huh. Y la seguridad, justo al frente mío hay una caseta de serenado, al frente de mi colegio, tenemos cámaras fuera, dentro del aula y todo su tema de contraincendios y todo. El colegio se llama Kinder King. Kinder King, 23 años que tenemos en actividad. ¿Estudió ahí? No, mi hijita. Ah, ya, gratis. La primera, no. Pero becada. Pero becada porque por su conocimiento. Su hija hasta hoy día está en la universidad y sigue ocupando el primer lugar. Saludos para mi hijita Luciana. ¿Ya está en la universidad tu hija? Sí, ya está en la universidad. ¿Qué edad tienes ya, Fernando? Yo tengo 45 años ya. 45 años ya. ¿Tú cuándo haces? Yo, 53. Ah, estamos ahí. Estamos cerca. No. Yo tengo la suma de los dos. No, tú estás como yo. Estamos en claro. También base 5. Claro, base 5 todavía. Sí, sí. Me olvidé de mi otra hija, Lucero, Zulia. La próxima YouTube. Sí, solo tus otros hijos. A mí. No, ya cambió. ¿Tu hijita de la menor no estudia? No, mi hija estudia en otro colegio. Pero no salgo porque no hay canje. Así que... Escúchame. El kinder, sí. ¿Por qué no la metiste en el kinder? No, ya cambié de bar. Está en Los Olivos. Ya. Y ahora está en ahora Surco. Barranco. Ah, sí. Y ya le sale muy caro el taxi hasta allá. Claro. Te has cambiado de sitio ahora, sí, con clásico. La plata que gano ahora. Están los dos programas de radio. Sí, claro. Va creciendo. Y tú ya no haces radio, ¿no, Carlito? No. Con él cerraron la radio. Pero. Sí, pues. Conmigo se acabó. Capital. ¿Qué radio? Capital. Ahí trabajando. Siete años. Tu opinión importaba, ¿no? Ni tu opinión tampoco. No importaba. Ahora ya no importa. Así de simple. Ahí nos encontrábamos. Estaba Rosemaría. Estaba Rosemaría, Philly, Mónica Cabrera. Exacto. Aldo. Tenemos tantas cosas para hablar de radio, ¿no, Carlos? Tantos años. Yo tengo 34 años de vida artística, pero debo tener 27 años en radio. Comencé con el tío Rossini. Sí, claro. Y antes del tío Rossini comencé con Los Magníficos, con Manolo Rojas y Edwin Sierra. Uh-huh. Pero, sí, Edwin Sierra, ¿no? Después ingresaste tú ahí, sí, ¿no? Sí. Yo me retiré de ahí y el tío Rossini me dijo, ven para acá, para RPP. Y que le envío un gran abrazo al tío Rossini. ¿Y cuánto tiempo estuviste en RPP? 15 años. 15 años. Es un huevo. Y de ahí, dos huevos, creo. ¿Y por qué sí? Los de los lunares, ¿no? Sí. Escúchame, ¿y por qué te terminó esa relación? Yo decidí dar un paso al costado. Ajá. Quería experimentar nuevos aires porque creí que soy de las personas que cumplen un ciclo y se retan a sí mismo. Yo me gusta retarme a mí mismo, a ver qué tan, dije, a ver, vamos a ver qué, así como cuando me vine en Chiclayo hacia Lima, dije, a ver qué tan bueno soy. Me salí de mi tierra dejando mi familia, todo, una fuerte
separación para mí. Y igual me costó salir de RPP tras 15 años y asumir un reto en una radio que era nueva, con Álvaro Ugaz, Yolanda Ox, sobre todo Daniel Peredo, Eddie Fleshman, el tío Ronco, y sin. Mucha gente dice, te fuiste por mejoría, por plata. Y no me fui por plata. Fui por querer asumir un reto de poder avanzar con mis propias virtudes, ¿no? Ahí estaba muy ya con el tío Rossini, ¿verdad? Ya. El tío Ronco estaba ahí. Claro, el tío Ronco. Y no me fue mal. Estuvimos en esa radio, porque Miguel empezamos con Miguel y Arturo Álvarez. Cheverengue. ¿Cuántos años duramos? Dos años. Casi tres. Y lo compró un testaferro, porque era un testaferro, y esa radio la absorbió RPP, pues. Ajá. CPN ahora es lo que es la Mega. Claro, claro. Claro, claro. De toda la historia. Toda la historia. Claro. Y a mí me declararon persona no grata ahí en RPP. Porque no es que rompí un grupo. Sí, claro. Yo le estoy muy agradecido a RPP. Hasta ahora me recuerdan. ¿No? ¿Y con Hernán? No, todo bien. Todo bien. No ha habido el reencuentro en el verano japonés. Con el tío Rossini siempre nos vemos. Tenemos un grupo de risas y salsa, grupo RR. Y ahí estamos Manolo, Ernesto, Hernán, yo, Pate Alquinta, sí, la verdad, Lucy. Es el tío. Es un tiempo. Tú has formado parte de temporadas grandes, sí. O sea, de temporadas memorables. Sí. De Risas y Salsas en la televisión, en la radio, Risas en América ahora, el Reventonazo también, ¿no es cierto? O sea, siempre estás en. En R's. En R's. R. Pasa de R en R. Me faltó estar en R con R. Nada más. No, sí. Poco faltaba. Sí. Pero tú eres básicamente de radio. Yo, no, también he hecho mucha televisión. Yo he estado acá conozco a varios camarógrafos que han trabajado conmigo. Pero creo que la oportunidad siempre la aproveché. Había un tiempo. Como él es periodos largos, yo soy periodos cortos. He trabajado en tantos lugares. Tú eras menos. Y me han votado rápido. Y trabajo en tantos lugares, pero la verdad que ahora me siento más cómodo en la radio, ahí es donde me quieren y ahí estoy. ¿Y no has tenido problemas con políticos? Mira, la verdad es que imito a políticos, ¿no? Yo con Vizcarra lo he encontrado muchas veces. ¿Ya? Al alcalde, a López Aliaga. ¿Cómo habla López Aliaga? Ese es López Aliaga. Estoy muy contento, ¿no? Está aquí con Carlín, ¿no? Hay que ver la reforma, cómo poner un paradero, pues no hay que hacer torpe pues en la puerta, ¿no? Para poder entrar, ¿no? Y ese bruto, pues, ¿no? Tú eres caviar, ¿no? ¿Está bien? No es caviar, ¿no? Mira, mejor, sigo hablando. Pero, y bueno, con Lescano, Johnny. Éramos de amigos. Duermen con ropita, tienen ropita. ¿No? Sálvame. Bueno, parece que vas a empezar. Salud, carajo. Lo encontraron de verdad llamando, preguntando si es que tenía ropita o no ropita, ¿no? Bien. ¿Cómo te van, amigos? Les saluda. Aquí estoy, el estudio Carlín, un estudio chiquito, pero funcional. Soy Martín Vizcacha, justamente haciendo los esfuerzos. Hemos llegado a este programa. Y justamente quiero decretar esta emergencia. 15 días y volvemos, porque me alejo para abrazarte luego. Qué buena risa, Carlos. Todos caen por el celular, ¿no? Todos caen por el celular. Hace poquito ha sido el día del celular, pues, ¿no? Este celular que nos. Lo inventaron para unirnos, pero nos desune. Tú, porque te pega. Claro, te pegas ahí, ya no te olvidas de dice que hay que sacar la vuelta al celular leyendo un libro, ¿no? Ajá. Pero hay muchos que sacan la vuelta en el celular. Juan el mecánico. Saludos para Juan el mecánico. Tú, Juan el mecánico. Ya claro. Que ya la mujer sabe tiene, que es claro. Juana la que le cambia el aceite al claro, chico. Claro, claro. Suscríbete a Baba TV. Y si te gusta este video, dale like y coméntalo. Además, ¿no están en YouTube ustedes? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás? En ropa. Ah, ya. Sí, yo también. ¿Tú tienes un canal? Sí, tengo un canal. ¿Sí? Miguel Moreno Oficial. En realidad, más en Facebook, Instagram, TikTok, tengo bastante videitos ahí. Miguel Moreno Oficial, ahí visítenme, hago doblajes de voces y ahí.
¿Así? Sí, claro, ahí hacemos bastantes narraciones ahí cuando ¿Y tú, Fernando? Yo voy a tener mi podcast de pronto. Así, estoy esperando que en este estudio se desocupe porque acá grabamos. Acá grabamos comentarios y muchos comentarios políticos tuyos además han rebotado En Twitter, ¿qué habrá dicho? En Twitter o en prensa y tal, ¿no? Sí. Tú lo has encabezado. Si tú hace poco preguntas, ¿no has tenido problemas con lo político? Yo creo que todo el Perú tiene problemas con lo político. Sí, ¿no? Claro. Todo el Perú, lamentablemente, la política está venida menos, un 85% de desaprobación en el Congreso, y este contubernio que ahora han hecho con el Ejecutivo, pues es escandaloso, ¿no? Es escandaloso, no podemos vivir tranquilos, hay demasiada delincuencia. Ayer han asaltado a 3 rateros, imagínate. Ay, a 3 rateros han asaltado. O sea, ni los rateros tienen tranquilidad. A mí me da risa su riso. Ayer han asaltado a 3 choros en el país. En el país. Claro, eso está complicado, ¿no? Y no es posible que el gobernador regional de la región Ayacucho, que es una región golpeada, eternamente golpeada, sea un coleccionista de relojes. Oye, con seis relojes ese gobernador hace un colegio, te juro. Claro. De verdad. Pero de verdad. Y él prefiere tener los relojes ahí acumulados. ¿De dónde saca la plata? Se ha estado preso en el 2015. Imagínate. Eso es escandaloso. No, pero es verdad. Sulfura. Y entonces de pronto... Dime, ¿de dónde sacas tú para tener ese reloj? Es eterno. Ese de arrocillo. Esa manicure. No tengo uñas. ¡De esa barriga! Pero, ¿cómo puede ser tan conchuda la gente de darle de pronto, recibir regalos de un gobernador y que eso no sea un delito? Eso es un delito. Claro, totalmente, te vuelves cómplice, pues. Pero más allá de esto, Carlos, es nuestro electorado, hermano. Nosotros tenemos que... 3 veces han escogido a Corima como gobernador regional de Ayacucho. ¿Es la culpa de Corima o es la culpa de quien lo elige? Es la culpa del votante. Es la culpa de quien los elige. Claro. Sí, pues. Entonces dice que todos los pueblos tienen el gobernante que se merecen. Sí. Es verdad. No, ¿qué tal, Eduardo Mariante? La verdad que las cosas están bien horribles en el país, a los caballeros están por todos lados. Mire, este gobernador, Axis, un impresentable, uno así, un pusilánime abyecto totalmente, pues, tipo detestable. Por eso yo odio a los caballeros, ¿sabes? Estos son los caballeros los que han generado todo esto, pues seguramente Carlin también está metido en eso. Se amistó conmigo él alguna vez. Claro, tus amigos, pues. Tienes amigos todavía. Caviares, pero sabes. ¿Qué caviar? No sé qué cosa una es huevera ahora. Es una huevera, ¿no? Una huevera. Te invito a conocer Lonita, la marca de accesorios hecha 100% de lona publicitaria reciclada. Lonita es una marca que apuesta por una moda sostenible, reutilizando los anuncios publicitarios en vía pública para convertirlos en prácticos accesorios. Al adquirir una lonita, no solo contribuyes al cuidado del medio ambiente, sino que apoyas a mujeres y niñas a través de los programas de la ONG Care Perú. Tú también. Súmate a esta gran iniciativa y hagamos más grande el propósito de Lonita. Visítanos en sus redes sociales y en su página web. Gracias, Lonita. Sí, pero la gente ahora caviar, pues cualquiera es caviar. Cualquier caviar. Supuestamente caviar es aquella persona que defiende los derechos de los pobres, que... Pero vive bien. Claro. Ese es el caviar. O sea, tú, pues, ¿no? Namín estuvo acá y Namín se ha acordado de ti. ¿Sí? Sí. Buen pata. También es una mujer. Namín es una mujer, es una señora. Ah, perdón. Una sí, dama. Mi amiga, digamos. Es amiga. Sí. ¿Cómo habla Namín? ¿Cómo estás, Carlito? ¿Qué tal? Contenta de estar contigo otra vez. Gracias por la invitación. Namín, ¿te gustó la entrevista que te hice? Me encantó. ¿A ti te gustó? Sí, me encantó. Y yo entiendo que de verdad eres un hombre hermoso, elegante. Me encanta cómo eres. Me gustaría tomarme un café contigo. Y luego... Tú y yo. Ya queda para mi clic. Todo es las redes, ¿no? Todo. ¿Qué serio? Este va a arrancar, parece un carro de esos que están mal. Le falta católica. En la estación de Barranco. 12 de abril. Damas y caballeros, 12 de abril, mañana estoy en la estación de Barranco.
8 de la noche. Coqui González. Supuesto. Coqui González. No, este es Jorge Kiefer que dice que eres catalacho. ¡Conda, damas y caballeros! 8 de la noche, entradas en Teleticket y Atrápalo, y por supuesto, en la red de Miguel Moreno Oficial. ¡Damas y caballeros! Se viene Universitario, la tiene cuidado el Tunche. El Tunche, no le arregón el Tunche. Se viene el Tunche, cuidado, la tiene por ahí. ¡Viene el Tunche, tiene gol! ¡Damas y caballeros! Pero que ven mis ojos, Carlín. 12 en la estación Bar. Vayan, vayan a disfrutar. Y tú estás junto con Manolo Rojas. El día 3 de mayo en Bianca y Barranco. En Humor Bianca y Barranco. Sí, Humor B. Humor B. Para hablar de la vida, de las cosas que nos pasan, de la edad, hermano. Ajá. Nosotros ya tenemos una edad que a las 4 de la mañana estamos despiertos, ¿no? Porque nos llama el inodoro. Sí. Y cuando vamos y vamos al inodoro, ya vamos tipo Netflix. Vamos por temporadas, ¿no es cierto? O sea, vamos, regresamos y tenemos que ir. ¿Y por qué nos despertamos a esa hora las personas mayores? Tal vez Dios dice, levántate temprano para obtener más tiempo de vida, ¿no es cierto? Ajá. Pero nunca somos los primeros que estamos despiertos 4:30, porque hay otro que está despierto y te envía el evangelio del día a tu WhatsApp. Ajá. Ese se quiere morir antes que nosotros, porque te envía ya el evangelio como para despedirse. Y así estamos, hablamos de que somos personas mayores, ¿no? Ya tenemos nuestros equipos, que son equipos, ¿no?, de la categoría, sepárame una nube, ¿no? Al goleador le regalan una lápida, ¿no? Entonces somos esa gente que a los 55, 56 años se sienten bien. Ajá. Pero cuando se paran, ese es el problema. Por eso. Pero ojo, que a esa edad todavía uno se levanta con el pabellón izado. Sí, claro. Pabellón izado, pero la mujer dice, ¡ay, mi amor, te levantaste! Y el pabellón se cae, porque le reconoce la voz, porque tiene inteligencia artificial. Le reconoce la voz y ¡pum!, se cae. ¡Deja! Tú no tienes problemas de ese tipo. No, no, para nada. ¿Cómo que problema? ¿No? Yo estoy todavía en una edad. Hoy, Dina. Dina está pasando Este 12 de abril, ya saben, la estación de Barranco. Simplemente increíble lo que está pasando, Carlín. Escucha lo que está pasando en el país. ¡Nos están robando, Dina! ¡Escucha, Dina! ¡Escucha al pueblo! ¿Y cómo hace que Coqui González? ¿Coqui González lo diga? Coqui lo estoy en proceso, lo voy a presentar. ¿Ya? Dice, Agustín Lozano tiene en su haber 147 denuncias, tiene que responder. No, pero vamos a hacerlo. Bastante vocecitas ahí ese día. El presidente García. El presidente García, por favor. El presidente García, desde lo más lejos, ahí estoy. Un ratito. ¿Cómo están, amigos? Les saludos, amigo Fayimi. Muy contento, muy feliz, amigo. Amigo del millón, por favor, por supuesto, yo hablo con los muertos. Aquí está, en el programa de Carlín. Si estás ahí, hazte presente. Tienes que decir la palabra. Si estás ahí, por favor, manifiéstate, Alan García, o si no, pásame con Freddie Mercury. Él se manifestó. Ya me manifesté. Yo hablo con los muertos. Y ahí está Alan. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a aquellos que están todavía extrañándome. ¿Se acuerdan que gracias a mí yo los preparé para que en estas situaciones difíciles de hacer cola para ir al mercado por el COVID? Yo los preparé en mi primer gobierno haciendo la cola para la leche ENSI, para el pan, para el azúcar. Gracias a mí pudieron tener esa formalidad y tener la paciencia para esperar. Hay mucha gente cree que estoy vivo. ¿Tú crees que estoy vivo o que estoy muerto? No, yo creo que ya no estás entre nosotros. Yo no estoy entre nosotros. Demuéstralo, pues, imbécil. Demuéstralo. Te devuelvo tu... Así nos roban. ¿Y Dina? ¿Por qué no ha sacado a Dina? No le he sacado porque da cólera. No, Dina... Mira, Castillo. No, Dina. No, porque... Mira, todos los presidentes que he invitado están presos. Y ayer Dina me llamó, señor Fernando. Hermanos y hermanas, le pido por favor, señor Fernando, que no me imite porque quiero seguir en libertad. Castillo lo tienes que haber sacado. Sí, pero Castillo, el tema de las imitaciones, la versatilidad y la virtud que tenemos en poder imitar voces. Yo siempre dije que para cuando uno es imitador, tiene que imitar al presidente. Porque el presidente son 5 años de presencia, claro, ¿no? Por supuesto. Claro. Yo empecé imitando a Fujimori.
Eran 5 años. Extraordinario, Fujimori. Y venían los 5 años más. Claro. Y iban a ser 5 años más. Yo dije, todo el tiempo me voy a invitar a Fujimori. Sí. ¿Qué tal, Carlín? Te saluda Kenji. Si me permites, voy a traer un ratito a mi papá. ¡Papá! Espérate, que estoy en estos momentos en YouTube. Estoy en YouTube. Sígame en YouTube. Yukimori 2026. Sí, Kenji. Voy a hacer mi secuencia, papá. Kenji. ¿Tú, si fuera productor, qué secuencia me harías en mi canal de YouTube? Papá, ¿qué te parece si te unes conmigo y hablamos guadas? ese como... De todo lo que él dice, ¡soy inocente! Y nosotros tenemos un programa de radio, Carlitos. La gente que sepa, tenemos ya 7 años en Exitosa. somos los exitosos del humor. Imitaciones, parodias, situaciones cotidianas. Claro. Junta también a Susan Cristán, la Puca. Ajá. Así es. Que también es hábil. Sí, muy hábil. Muy comediante. Sí, sí. Sí, porque además hay que tener la facilidad para poder crear con el personaje frases y darle la vuelta y tal. No solamente te lo da el personaje, hay un montón de tu cosecha. Pero no solamente es ir a sentarse, tenemos que estar en el día a día preparándonos. A veces dice que paramos muy pegados al celular, pero eso es nuestra herramienta de trabajo. Uh-huh. Aquí paramos en el Twitter, en toda la plataforma digital, en todo lo que el periodismo nos da, ¿no? Las uh-huh. noticias. Para luego llegar y ya poder desarrollar. ¿Y Alejandro Toledo? No. Yo soy Toledo, carajo. A mí me encanta ser Toledo porque chupo en el escenario. Puedo decirle, oye, yo me acuerdo cuando estuviste conmigo en el Melody. Tú eras el que me llevabas agua al cuarto. Este cholo, mira, a mí me han vacunado por la pura, porque el COVID no ingresó a mi cuerpo. El COVID ingresaba y moría de cirrosis. El COVID se puso vacuna para que yo no... pero nos divertimos. No, y eso se trata de transmitir. Transmitir es... ¿Por qué pasa en helicóptero? ¿Por acá dónde estamos? ¿En qué búnker estamos? ¿Búnker? ¿Nunca ha pasado? ¿Nunca ha pasado? No será que te están siguiendo, tío. No, sí. Un reglaje. Hola, sí. De repente dice el gobernador ahí, escucha. Estrategias ante la invasión chilena. Ahí está. El general. El general Donaire. Bueno, hay personajes que también a veces no resisten mucho. Yo, por ejemplo, imito varias voces, pero hay gente que no en los shows dicen sí. que haga esto, que haga lo otro, ¿no? Y Indepósita persona me ha contado, hermano, que estás hablando de mí. No es cierto, no es cierto. ¿En qué parte? Philly Butter. No es cierto. Interpósita. Queríame, de huevos. Así es simple. ¿No? Ahí están tus camarógrafos. Ahí están todos los ex Willax. Interpósita persona. Interpósita, ¿no? Persona. No confío en tu honestidad. No confío. A mí no me amagues. A mí querellame. Te digo en la cara, hipócrita. Así es. ¿No es cierto? No, ¿en qué parte me equivoco? Sábelo todo. Todo, todo. ¿En qué parte me equivoco? De aquí me vacila. ¡Ya cállese, señora! Ahí está. ¿Qué es el nuevo espectáculo aquí en Joana San Miguel? Ya siéntese, señora. Ya siéntese. Siéntese, señor. ¿Y qué tal con la chola en el reventonazo? Muy bien, la chola es... Ahí hemos estado varias veces. Sí, también. Sí, claro, pues, Carlín, hemos estado... Sí. La chola es una institución de la comicidad, del entretenimiento, sabe muy bien combinar lo que es la música, el humor, la entrevista seria, y eso da lugar a que la gente se enganche y tiene tantos años. Yo recién estoy 3 años. A mí me dieron la posibilidad de trabajar recién en pandemia. Ajá. Sí. 3 años estás ahí. Yo recién parece que estás más. Lo que pasa es que la comicidad siempre ha estado, ¿no? Claro. Siempre he estado. Pero yo he estado invitado en el programa de La Chola más de una vez en el reventonazo. Te he visto, por supuesto. Y es un chambón, porque además es una grabación que empieza en la mañana y termina en la noche. Y haces un montón de personajes, caracterizaciones. Ayer nosotros grabamos, estamos citados 8 de la mañana y salimos 11 de la noche. Ajá. 11 de la noche. Y es en Pachacamac, pero es nuestro trabajo, que es nuestra pasión, y cuando tú estás donde te divierte, ya no es trabajo, ¿no? Sí, claro. Es diversión. Claro. ¿Qué cosa haces cuando no estás imitando, cuando no estás chambeando? Estoy leyendo, viendo tu programa. No, Así a propósito, ¿a qué hora es? ¿A qué?
Ya somos 9:30 más o menos, ¿no? Sí, ¿por qué canal? YouTube, Baba TV. Tienes que suscribir. Baba TV. Baba TV. Ah, ya. Yeah. Baba TV. O sea, para Gonzalo. Pero te felicito, mira, ya pasaste a ti. Eso lo da. No, este para servir los vasos. No. Ese lo, te falta la foto. Pero los piqueos. Que no, pero eso lo da el canal YouTube, ¿no? Sí, claro. ¿Cuando ya pasas el millón? No, los 100,000. Ah, los 100,000. Sí. Vamos al camino al millón. Sí, qué bueno, qué bueno. Felicidades. Sí. ¿Tú cuántos tienes? Yo no tengo mucho. ¿Ah? ¿No? Seguidores tengo en las redes ahí que me piden invitaciones. Así que, ¡oye! Lo 12. ¿Qué es eso? No, el tanque Arias. Ahí voy a hacer Toño Vargas. El tanque Arias, el tanque Arias. No, mira lo que es Toño, que es un amigo mío de ahí. Muchas gracias, amigo de la televisión deportiva de la patria. Cuidado, viene por ahí la Pagolol. ¡Gol! ¡Se lo canta mi patria! ¡Gol! ¡Acéptalo, Carlín! ¡Acéptalo! No, todas no, pero a mí me encanta cuando entre la narración hay anuncio de la programación de la programación de América, ¿no? Vamos, Toño Vargas, Toño Vargas. Muchas gracias, amigo de la televisión deportiva de la patria. Gracias, Erick Osores. Cuidado, no te pierdas este domingo, minutos antes de cuarto, joder a Robotín y el cuto en tu mujer te engaña mejor que la mía. Este sábado en el reventonazo de la Chola, un homenaje a Fernando Llanos. Es el sarcasmo, ¿no? El sarcasmo. Pobre Fernando, sí. Pobre Fernando. Pobre Fernando. Estábamos haciendo un reportaje y se me cayó el andamiaje. Me dijeron, anda, haz un programa en la calle y aquí estoy. Un abrazo, Fernando Llanos. Tocayo, ¿no? Extraordinario, sí. Que lo han sacado, está sí. Molesto. Juliana también estaba molesta. Juliana Oxenford. Oxenford, claro. Oye, ¿alguno de ustedes? Ah, no, ya es un operativo ya, sí. Claro. Sí. No, ahorita bajan, oigo, los anfibios. Sí, bajan, sí, 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 sí. Carajo. ¿Primera que pasan los helicópteros? Sí. Nunca pasan el helicóptero. El calor debe ser. ¿Ah? Por eso o es el ventilador. No. ¿No te estarán buscando a ti, no sé. Fernando? ¿Algo? No, pues de repente, armas. ¿Algo has dicho? Armas. Están buscando armas. Armas. Algo ha pasado. Algo ha pasado, algo has dicho, Dina. ¿Algo ha pasado eso? ¿Tenemos a estos de acá. De repente, tenemos que averiguar eso. El gobernador Ayacuchano. Está buscando su Rolex. Está buscando su Rolex. ¿Cuántos roles debe tener ese gobernador Ayacuchano? Dice que tiene tres. ¿Tres? Pero es bien gracioso. Ahora salió, pues, de que él ha comprado... Que a propósito, Dina es del 31 de mayo. Sí. Y ese día compró en la casa de Bachero. Claro. Ha comprado ese reloj para entregárselo a Dina. El cumpleaños. Pero la caja que él presenta en Cuarto Poder estaba toda cochina, ¿viste? No. Toda cochina. Una caja, toda cochina en la caja del Rolex. Y en la tapa, en la contratapa, tiene todos los papeles de identificación. No estaban. No estaban. Esos papeles los ha encontrado en la casa de Dina. Entonces, ¿ya qué más relación ya, hay? Es ahí, él es el que le pone. Él es el que le pone. Él es el que le amarra la muñeca. Claro. Claro. La muñeca con claro. 50,000 dólares. La joya de 50,000 dólares. Sí. Parece una Barbie, Dina Boluarte. ¿Por qué? Es, tiene la muñeca más lujosa. Claro. No, es una muñeca lujosa la que tiene. Sí. ¿Qué hace si Oscar Lima viene y te dice... Te voy a pagar esa cantidad de plata. Póngale, hermano, el toque nomás. Un Rolex, si claro, me invitas acá, tienes toda la noche invitándome a Dina. Un Rolex en nuestro país significa, pues, invitar a los choros, ¿no? Que te arranquen la mano. Que te arranquen la mano, imagínate. ¿Te han robado alguna vez? Mira lo que ha pasado, Carlín, ¿eh? Lo que ha pasado, Carlín, en una pollería en Chorrillos. Asaltó una pollería en Chorrillos. En el colmo de la desfachatez, los delincuentes se han pedido un pollo para llevar. Porque así estamos, Carlín, nos están matando. ¿Te entiendes? Que no te rías. Es algo serio. ¿Qué te rías? ¿Dónde está el baño, por ahí? Nicolás, pero... Tú eras trotskista. Pero mira, lo que está pasando ahorita, de verdad, simplemente es increíble, Carlos. Porque nosotros, o sea, ¿qué pasa en la migración venezolana, por ejemplo? También es un tema muy serio. Ajá. ¿Cuál es la política de migración? Yo he venido de Tumbes hacia Chiclayo, en la carretera, escucha, ha venido la sorda de venezolanos que sigue ingresando a nuestro país. He tenido que bajar a mi esposa de la camioneta y subir a dos. Los caderones, y míralo, y para poder ayudarlas. Bueno, pues te encontraron chapando en el... ¿Cómo no, que no, chapando? No. Tú no digas eso, no podemos... Por favor, hablar. Trabaja en nuestra radio, por favor, no digas eso. Nos sacan. Nicolás, ¿no? Nos sacan, ¿no? Chapando. De mira, poner no, cámaras no, en los ascensores. Por fines, la... No puedes. ¡No joda, Dina! Tú dices eso y ya tenemos que subir por las escaleras. De verdad. Claro. Menos mal que Nicolás es en la mañana, si no, de lo que nos salvamos.
Señores, no se olviden qué tal es Salud y Flecha. Este 12, señores, 12 de abril, 7:45 de la noche, obviamente, un show expeditivo, diligente, un show diferente, de alta competitividad. Miguel Moreno presenta a todos sus personajes, pero, por supuesto, en la estación de Barranca. Tú eres un facho. ¿Qué facho? Por favor, yo digo las cosas como son. Por favor, Carlín, hay que ser directos, hay que ser transparentes. Deje ya la tibiez, por favor. Por favor. Pero, escucha, por favor, Carlín. No, pero escúchame. Por favor. Eddie. ¿Qué opinas de Guerrero ahora jugando ahí en el... Es un hijito de mamá. ¿Cómo es posible que le pida permiso para ver si juega o no en el Perú? Por favor. Yo por eso no le hablo. Mantengamos la calma. Vamos a hablar con el técnico Jorge Fonavi, que es el técnico de la selección. Señor, profesor, sí. ¿Por qué no se enfrentó a Italia? ¿Por qué República Dominicana? Lo único que sabemos en República Dominicana es que de ahí es Chichi Peralta. ¿Por qué no te lo llevas? Vos sabés que no tenemos, nosotros estamos armando un equipo de atrás para adelante o delante para atrás. Tenemos un equipo para que gane, otro para que pierda y otro para que empate. Si pongo al que gana y pierde, es porque me equivoqué de equipo, no sé. Sí, ahora, viste que tenemos al Tunche. El Tunche, yo le pregunto, ha jugado en varios equipos allá en Rioja, ha jugado por el Sport Suri, por el Deportivo Tacacho. Y hay un equipo donde no le pagaban nunca, se demoraban en pagar, que era el Club Deportivo Anaconda. ¿No? Y ahora, ¿cómo has hecho para hacer los goles? Me dijo, profe. Yo ese de cabeza era cuando me metí al río para buscar motelos. Y el otro, el del que se barría, era cuando estaba barriendo en la frutería de su mamá. Pero lo bueno es que está haciendo gol este muchacho. Claro. Ya creo que a Guerrero lo jubilamos. Porque Guerrero, para que juegue, hay que ponerle la cuarta vacuna. ¿Y qué opina Lucho Trizano de Juan Reynoso? Realmente un gran trabajo de Juan Reynoso, cabezón. Realmente no tiene piojo, tiene caballos. Realmente notable lo de Reynoso. Cuando se juega la cabeza se va a la cascada. Realmente, pero Reynoso hizo su trabajo notable. Un trabajo que dejó entelado toda la vida. ¿Qué opinas de señores, otra vez acá? De Juan Reynoso. Impresionante, señores. Impresionante. Acá no hay nacionalidad. ¿Es malo o es bueno? No importa si sea peruano. El tema es ser competitivo, Carlos. Ajá. Ser competitivo. Pero no tenemos políticas deportivas. No tenemos futbolistas. Estamos esperando que crezca el hijo de Jefferson Farfán. Y Melissa Cruz. Por favor. Sone es un chico que tiene una nacionalidad por su... la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, de la mamá es peruana. Entonces vamos a buscar de repente Haaland. Tiene ascendencia peruana porque también en el Callao Haaland. ¿No? A lo mejor que Haaland y Haaland lo podemos... Ese es el punto, Carlín. Estamos buscando peruanos con una gotita, europeo con una gotita de sangre peruana. A este paso, señores, Cristiano Ronaldo tiene una señora que cocina en su mansión. Y un día le hizo sangrecita, entonces ya Cristiano Ronaldo tiene sangre peruana. Por favor. No se olviden, el 3 de mayo en Bianca, el 3 de mayo en Bianca. ¿Tú cuándo? El 12, ¿no? El 12. El 12 de abril mañana. El 12 de abril mañana. Mañana estoy a las 7:45 en la estación de Barranca. Aprovecho y enviarle un saludo a mi hija que es del 12 de mayo. Perdón, 12 de abril. 12 de abril. ¿Ok? Mi hija Toledo, Sharon, se equivocó. Sí. Un beso para ella. Se equivocó, hija. Mi Sharon. Y el día 3 de mayo estoy en Bianca junto al gran Manolo Rojas. Una sola función, humor VIP. 3 de mayo en Bianca, vayan a comprar sus entradas. En Teleticket. En Teleticket, igual. También en Teleticket, atrápalo y gracias a Susan Benavente, nuestra productora. Hey, Susan Benavente es la productora de ambos espectáculos y que ella tiene las 24 horas del día para venta de entradas. Tu número es 998186864. Namín, repítelo. Ahí lo sabe. 998186864. Namín. Un momentito, por favor, Carlos. ¿Tú también no tienes el número, Carlos? Namín. Es un número boberil. Todo el día atiende. A ver. 998-186-864. Gracias, Carlos. Gracias, Carlito. Vámonos al Premium con Fernando Armas y con Miguel Moreno. Si te gustó el contenido,
únete al Premium de Baba TV, el Baba Team. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Nada, unirte, nada más, y vas a recibir contenido exclusivo. Sé parte de mi comunidad y recibe material especial solamente hecho para ti.